Muy buenos días. Hoy lunes vamos a meditar del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. En aquel tiempo le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Mas él le respondió: Generación malvada y adúltera, una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Palabra del Señor. Como siempre, los fariseos intentando pillar al Señor o poniéndole trampitas. Pero el Señor, que no se deja engañar, les habla claramente. Primero les dice lo que son: hipócritas, no quieren aceptar la voluntad de Dios, están centrados en sus cosas y en sus leyes. Y les da una palabra que el que quiera oírla, que la oiga y la entienda. Y hace esta comparación de Jonás, este profeta que fue enviado por Dios a Nínive para anunciarle el castigo que Dios le daría a los ninivitas si no cambiaban de conducta, y Jonás, teniendo miedo porque era una ciudad muy grande y la gente estaba muy corrupta, trató de huir y lo atrapó un pez, lo tiraron al mar en el barco, lo atrapó un pez y estuvo 3 días en el vientre de este Leviatán, hasta que lo vomitó en las playas de Nínive. Y por supuesto, ahí se dio cuenta que tenía que cumplir la misión que Dios le había dado, y los ninivitas se salvaron porque se convirtieron a la predicación de Jonás. Entonces acá Jesús está haciendo una comparación con la muerte de él, que iba a estar muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Es decir, si ellos pedían alguna señal así media mágica y todo, no la iban a tener. Iban a tener algo muchísimo más importante, que era un certificado de toda la palabra, de la fe que ellos habían recibido y que por sus reglas y sus normas y todo este cumplimiento, este compromiso que habían hecho de su palabra, lo habían perdido la esencia fundamental de su fe, que era la vida eterna, la resurrección de entre los muertos para vivir eternamente. Y eso fue lo que sucedió. Sin embargo, estaban tan cegados que fueron incapaces de reconocer la máxima señal que podía darles Dios, que era la certeza absoluta de que lo que habían hablado los profetas de esta vida eterna que se prometía era realidad. Pero no pudieron aceptar que ese Mesías fuese un hombre común y corriente. Jesús también, con esto de que no se les dará otra señal, les recuerda de que ellos han tenido muchas señales, porque Él desde que vino está haciendo señales, está haciendo signos, solo que ellos no lo ven. Daba la vista a los ciegos, resucitó muertos, sanó paralíticos y anunciaba la buena noticia. Todo lo que se decía en las Escrituras que haría el Mesías, y sin embargo no quisieron reconocerlo. Hoy el Señor nos está hablando de algo. ¿Tú crees realmente que el Señor es el Señor? ¿Tú crees realmente que Él está de todo lo que acontece en el mundo, queriéndolo o permitiéndolo, aunque no lo quiera, por amor al hombre? ¿Tú crees realmente que esto que está viviendo el mundo está revelado en el Apocalipsis? Y que hay una muy buena noticia detrás de esto. ¿Lo crees realmente? Porque así como los fariseos querían poner a prueba a Jesús haciéndole estas cuestiones
tendenciosas, Jesús también los quiere poner a prueba dándole una respuesta aparentemente enigmática, pero que se cumpliría al corto plazo para ellos. ¿Y aún dudamos o ya de frentón creemos que el Señor está detrás de todo y que así como Él estuvo muerto y resucitó para que nosotros resucitáramos, también Él tiene poder para cambiar las condiciones del mundo cuando sea el tiempo? Por eso, estemos alertas, no nos durmamos, porque llegará el día en que nosotros tendremos que dar los signos de vida para el mundo, que el mundo va a estar ansiando ver. Y ahí todo se transformará. El que tenga oídos para oír, que oiga.